Como un terremoto mentiroso ha sido definido en muchos sectores de Melipilla el sismo de febrero, el cual en varios casos se está dejando sentir solo ahora los efectos en los inmuebles. Para el concejal Andrés Vicuña, la realidad post-terremoto comienza a sentirse recién y con daños, en algunos casos bastante graves. Porque al principio en esta misma zona habíamos visto que no era tanto el daño, pero con el pasar de los días se empezaron a ver que daños hay por todas partes. Como te digo, aquí en construcciones, en viviendas, hay bastante daño. El otro día que estuve en Santa Teresa y Mayarauco, casas de ladrillo se vieron afectadas. O sea que en Culiprán, en Pabellón, es, creo, como te digo, un problema serio de resolver. La autoridad sostuvo también que los efectos del sismo dejaron graves daños en la parte productiva del sector agrícola, como así también en infraestructura. En la parte agrícola también hay problemas. Un sifón, una canoa que hay en Culiprán, se cayó, quedó un sector importante sin riego. Gente que son todos pequeños parceleros, realmente para ellos es una situación conflictiva. Se está viendo, pero una solución que puede costar una cantidad bastante importante, millones de pesos. El concejal de Renovación Nacional dijo que lo ocurrido pone un doble desafío al recién asumido gobierno de Sebastián Piñera. Creo que Sebastián Piñera va a ser un dolor de cabeza muy grande cómo resolver el problema país por un lado y todo lo que es la infraestructura y arreglar todo lo que viene derivado de este terremoto que fue realmente uno de los más grandes que se han hecho, que se han medido dentro de los últimos años a través mundial.